¿Estás buscando algo? Me envía Imbaldir. ¿Cómo no? Probó esos clavos de Avalsnes y apuesto a que se deshicieron en el agua salada. Yo solo uso hierro puro, por eso él odia mis precios. Pero al menos no te encontrarás de repente navegando en un balde lleno de agujeros. Entra en la tienda. Puedes coger una caja de la pila que hay junto a la pared de atrás, pero dile que tendrá que pagar por adelantado si quiere más. Yo soy el que financia la construcción de este barco. Todo se te pagará. No me cabe duda. Algún día, Imbaldir hace barcos que vuelan sobre las olas del mar. Pero las ideas mundanas de plata y deuda nunca pasan por su mente. No te preocupes, hablaré con él. Coge tus clavos. Por fin has vuelto. Ahora solo falta un último paso. Ven conmigo. ¿Qué animal te gustaría para la proa? Te puedo ofrecer 3 diferentes para que elijas el espíritu que más se acerque a tus intenciones. También deberás traerme un amuleto bendito para insertarlo en la proa. Pero no me hará falta hasta dentro de muchos meses. Echa un vistazo y dime si tienes alguna pregunta. Háblame de la serpiente. Una proa con cabeza de serpiente te hará dominar las olas con facilidad pasmosa y gran estabilidad. ¿Es esta la proa que quieres? No estoy seguro. Tómate tu tiempo. Háblame del caballo. ¿El caballo? Una opción arriesgada. Pero te llevará velozmente al puerto si tomas las precauciones rituales correspondientes. ¿Es esta la proa que quieres? No estoy seguro. Tómate tu tiempo. Háblame de la serpiente.
Una proa con cabeza de serpiente te hará dominar las olas con facilidad pasmosa y gran estabilidad. ¿Es esta la proa que quieres? Sí. ¡Excelente! Ya podemos empezar. Jormungandr, dame tu fuerza y tu equilibrio. Protégenos en nuestros viajes. Thorstein. Sí, mi Jarl. Antes me comporté como un niño. Con la alegría de verte de vuelta, no quería hablar de tu marcha tan pronto. Ni despedirme de ti para siempre. Por favor, acepta esto con mi bendición. Wunjo, la runa del parentesco. ¿Por qué no? Has sido un verdadero hermano para mí. Y me honra poder contarte entre mis compañeros. Aunque este tramo del viaje vaya a ser más corto. ¡Ya ha llegado el día! Demasiado pronto. Ha habido muchos antes que tú. Y vendrán muchos después. Pero cuando muera, será tu amistad la que recuerde. Mientras espero que se abra el Valhalla. Allí nos volveremos a ver. ¡Zarpa ya! Que los vientos te lleven veloces a tierras amables y grandes riquezas. Que tu nombre sea siempre recordado.